Chicos, ¿ustedes me escuchan? ¿Me estaban escuchando, chicos? ¿No escuchan ni ven nada? ¿No me ven ni me escuchan? Estuve hablando sola. <laughs> bueno, les cuento que hablé un montón ya. Chicos, ¿no me están escuchando? Salgo y vuelvo a entrar, si no. Ahora sí. Bueno, no sé qué habrá pasado. Estaba hablando sola, entonces. Bueno. Les cuento que lo que estaba comentando, comentándome a mí misma, este, es más que nada que estamos llegando al final de la materia, ¿sí? Estamos llegando al final de la materia, entonces les estaba comentando que ya nos quedan muy pocos temas para ver, ¿sí? Para terminar el programa. Eh, ahora lo que vamos a ver hoy es micosis y parasitosis. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos a estudiar los microorganismos habíamos visto la característica? No sé por qué es el eco. Capaz que sea el internet que están dando mal. Eh, estaba diciéndoles que ya empezamos a transitar. Hola Mónica, estamos empezando a transitar la etapa final teórica de la materia, sí. Nos quedan estos dos temas eh, que son los dos últimos temas que entran en el programa, que son eh, micosis y parasitosis. Pero después, este, si bien no está dentro del programa y no se le va a hacer preguntas de exámenes sobre este tema. El miércoles vamos a ver lo que es bacteremia, endocarditis y meningitis y vamos a ver los, los microorganismos, las enfermedades este, más comunes en cuanto a gastrointestinales, este, a respiratorias y a urinarias y cuáles son los microorganismos más comunes que causan estas enfermedades, ¿sí? Pero solamente para que ustedes tengan un conocimiento sobre ellos, ¿sí? Porque esto después lo van a estudiar en profundidad en otra materia, ¿sí? Entonces, tenemos como estaba viendo el instructivo también para recordarle que tenemos este, nuestra um, autoevaluación, que nos queda todavía una autoevaluación, que es de la unidad 4. Ahí le estaba diciendo que esa autoevaluación, a ver si la tengo acá, si no la cerré. La autoevaluación eh, es el día 17 del 11, previo al parcial. Y el parcial es el 22 del 11, ¿sí? Después tenemos el recuperatorio eh, del segundo parcial, que es el 29, que les decía que recuerden que el recuperatorio del segundo parcial y el recuperatorio final se hace en la universidad, es presencial. Así que bueno, el último examen virtual que vamos a tener va a ser el día 22 del 11, que va a ser el segundo parcial. Lo que les pido, chicos, porque es el problema que hemos tenido y es lo que nos ha llevado a tomar esta decisión de, de, de que sea eh, presencial, es que no hagan eh, más de una vez el examen, ¿sí? El examen, bien clarito, lo dijimos de entrada y siempre fue así, el examen se puede hacer una sola vez, no pueden hacer varios intentos, ¿sí? Porque hay alumnos que han hecho hasta tres intentos y han quedado desaprobados, porque se toma la nota del primer intento. Y está completo el intento, no es que se les cortó el internet, sino que lo completaron, les sacaron baja nota, volvieron nuevamente y así lo hicieron tres veces. Lo mismo han hecho en eh, la autoevaluación. Cuando ustedes hacen eso en la autoevaluación, demoran un montón la corrección, porque a veces encuentro alumnos que tienen hasta cuatro exámenes hechos, ¿sí? Y el, el fin de la autoevaluación es que ustedes puedan evaluar los conocimientos que han adquirido hasta el momento. Es fundamental. De que lo hagan a conciencia, porque no lleva nota, no lleva nota. A nosotros nos sirve como docente saber en qué este tema hay, están más flojos, en qué tema por ahí tuvieron mayor dificultad, o quizás por ahí no hay comprensión en algún tema. Entonces, por eso es la autoevaluación. Pero no lleva, es que se saquen un 2 o se saquen un 10 en la autoevaluación, para nosotros no significa un número de, de concepto. El concepto está en que cumplan la actividad. Ustedes cumplen la actividad, sacan dos, sacan diez. Para nosotros la responsabilidad de cumplir con la actividad está evaluada, ¿sí? Eso es fundamental. Pero si se ponen a hacer tres o cuatro evaluaciones, después demoramos más en corregir porque hay un montón de exámenes para ver y resulta que hicieron tantos intentos hasta que lograron hacer todo bien y no es la idea, porque así no van a aprender nada, ¿sí? Este, así no van a aprender. La manera de aprender es que ustedes hagan, estudien, hagan su resumen, lean. Y una vez que ya tienen un conocimiento previo, recién ahí hacen la autoevaluación, o sea tienen este tiempo para estudiar, no esperen hasta el último momento, vayan estudiando, vayan repasando y a la hora de hacer la autoevaluación, ustedes ya saben en qué condiciones se encuentran para el parcial. Es una manera que ustedes también tienen para autoevaluarse, decir bueno estoy bien, me falta repasar un poquito más, me falta fijar un poquito más los conceptos. esa es la idea de la autoevaluación sí el compromiso y la responsabilidad por parte de ustedes de, co de cumplir con la consigna este, lean las consignas también de las actividades que hacen se hacen porque hay personas que preguntan y se nota que ni siquiera leyeron de qué se trata el trabajo sí tampoco voy a generalizar hay alumnos que han hecho muy buenos recuperatorios se han, se han notado su honestidad en, en su recuperatorio este, la verdad que bien han podido levantar su nota y eso es importante porque continúan en la materia y hay algunos alumnos este, que no han entrado jamás a hacer ninguna actividad y solamente entraron a hacer el parcial. Y esos alumnos que no están acá, por supuesto, pero lo digo igual porque esto siempre queda grabado, es que esos alumnos que no hicieron ninguna actividad y solamente entraron a hacer el parcial no van a tener una nota de concepto. Por lo tanto, no van a tener ni siquiera el concepto de la materia por más que tengan bien el parcial. ¿Por qué? Porque la condición de a poner a obtener el concepto es cumplir con los requisitos de la cátedra, que son tener las actividades hechas al día y tener los trabajos, este, los, los, los eh, parciales aprobados, ¿sí? Entonces, eh, es la responsabilidad que cada alumno tiene. Es sin nota, por lo tanto, este, no me pueden decir, no, porque yo aprobé, me desaprobaron el trabajo, lo tuve que volver a rehacer. El que tenía algo mal, se le puso que estaba mal o que tenía que rever y al que no se le puso nada estaba bien. ¿Por qué? Porque también ese fue otro error que hubo, que cuando yo le escribo en el foro, le digo, respondan ahí, que y no suban actividades por aparte, porque si no lleva mucho más tiempo a corregir y son muchos alumnos, ¿sí? Así que bueno, hola Adriana, hola Sally y Romi Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a ir empezando con estos dos últimos temas que nos quedan como temas del programa, ¿sí? Y el miércoles vamos a tener una clase sobre este los temas que yo le hablé que son más que nada para que ustedes los tengan que aprendan y sepan de qué se trata. Ahora, después de que terminamos con esta clase del día miércoles, todas las próximas clases ya no van a ser más por YouTube, ¿sí? Van a ser las clases todas por Jitsi. ¿De qué significa esto de que Ahí vamos a poder sacarnos dudas, vamos a poder interactuar más. Acá ustedes pueden escribir solamente mensajes, yo les voy contestando. Pero este, el que tiene interés, el que tenga alguna duda, se va a conectar en el Jitsi y vamos a poder interactuar ahí, ¿sí? Porque si no, son muy poquitos los que se conectan acá. La mayoría no se conecta. Y después, bueno, ve la clase, porque si no, de otra manera no podría tener el conocimiento más allá de la lectura del material. Pero, este. Lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Eh, las últimas dos clases que van a ser transmitidas va a ser esta clase y la clase del día miércoles. Y las próximas clases van a ser todas por GT. Sí, van a ser, Mariela, a la misma hora. Eso no vamos a cambiar. Va a ser los días lunes de 3 a 5 y los días miércoles de 14 a 16. Eso no se cambia, eso se mantiene. Y después vamos a ir viendo, de acuerdo a las actividades que tenemos, este, por ejemplo si ya damos una hora, porque ya no van a hacer clase, van a ser más que nada consultas, ¿sí? Entonces este, ya no va a ser el horario completo, porque ya, ya terminamos la actividad prácticamente con esta materia. Si nos queda este último estironcito y estudiar para el, para el parcial para que le vaya bien, así no van a recuperatorio. Una vez más, está escrita en el aula, ya le dije que el recuperatorio del segundo parcial y el recuperatorio final es en la universidad, es presencial. Por lo pronto, traten de esforzarse para que les vaya bien en el segundo parcial. Así no son tanto los que tengan que ir a rendir a la universidad. ¿sí? La modalidad de examen de la universidad, seguramente que van a ser algunas preguntas de Choi, pero no todas, y hay preguntas a desarrollar, que esa es la modalidad que tenemos nosotros cuando tomamos escrito con la profesora Silvia. ¿sí? Tomamos un par de preguntas de Choi y después tomamos preguntas para completar, preguntas para desarrollar. Este, así que bueno eso también vayan, a, vayan a lo sabiendo como un dato sobre todo para aquellos que ya saben que le fue mal en el primer parcial y en el recuperatorio y tienen que ir al recuperatorio final eh, las actividades la, ustedes saben que el reglamento académico dice que tienen que tener un 7 para poder obtener la promoción sí entonces eso hasta que no se cierra la nota yo no le puedo decir de que si van a uno dos puntos seguramente que no dos puntos no cuando a alguien se le cierra la nota con promoción y tiene todas las actividades hechas al día, ¿y las actividades están bien hechas, están bien hechas, a veces cuando le faltan centésimas, pero no tantos puntos, ¿sí? Pero eso lo vemos en la etapa final cuando estemos haciendo el cierre de las notas. Bueno, ahora voy a compartir el PowerPoint entonces de la clase de hoy. Y vamos a empezar hablando de las micosis. Acuérdense, chicos, que nosotros ya hemos visto estos temas este, en, en manera general cuando empezó la materia, ¿sí? Entonces, todo lo que son características de las micosis, que son los hongos, que pertenecen al reino Fungi, o los parásitos, las parasitosis, los parásitos sobre todo, tienen que retomar y repasar un poco lo que vieron en la unidad 1, ¿sí? Eso es importante porque este conocimiento ustedes van sumando a lo que ya saben, vamos sumando más conocimiento, ¿sí? Entonces, háganme el favor, repasen un poquito, lean, vean lo de las clases anteriores si tienen algún tipo de duda, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con las micosis. Este, sabíamos que estas, este, las micosis son las enfermedades que están producidas por los hongos. Hay dos grupos, dos grandes grupos de hongos. Que son los mohos u hongos filamentosos, por un lado, y por otro lado están las levaduras. Los mohos u hongos filamentosos son células pegadas unas a otras, formando filamentos o infa. Se entrecruzan formando un tejido llamado milenio. ¿Ven? Ustedes ven aquí en esta imagen como una pelucita gris, grisecita, ve cómo se ven acá. Por lo general tienen estos colores: eh, van entre, el, entre la gama del gris, del verde y del negro. Este, por ahí a veces lo observamos nosotros también a simple vista en una fruta lo podemos llegar a observar lo podemos observar en un alimento este, lo podemos observar quizás por ahí en, en, en algunos vegetales se pueden llegar a observar este tipo de, de tejido que se forma así sí entonces esta es una característica que tienen estos tipos de hongos o mohos como dicen ahí filamentosos y después tenemos las levaduras que son hongos que se producen por quemación. Acuérdense que la gemación era una manera de reproducción que tienen los hongos. Acuérdense que hemos estudiado también que cada célula va a tener este, la formación de yemas. En nuevas células se van a desprender, como ven acá. Acá, por ejemplo, hay una gemación, ¿ve? De este cuerpo se está formando aquí un nuevo hongo que dentro de la yema va a tener la célula de la, de la primaria, digamos, y luego se va a desprender y va a ser un nuevo ser. Entonces, esa es la característica que tienen las levaduras, ¿sí? Ahora, las micosis, las enfermedades producidas por hongos. Dice que hay solamente 50 especies este, conocidas de las 100.000 que existen, o sea, que producen enfermedad, 50 especies de las 100.000 que existen en la naturaleza. Estas micosis pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: en las micosis superficiales, micosis micosis profundas o sistémicas y micosis oportunistas, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos varias imágenes. Acá vemos, por ejemplo, esta primera imagen de esta espalda que se ve acá con estas pequeñas manchitas rosadas. Esta es una, es una micosis superficial, ¿sí? Esta es una micosis profunda. Ven que ya acá hay una herida, hay una lesión, hay una profundidad. Esta es una micosis profunda o sistémica. Ven que se ven también como erupciones sistémicas, miren cómo va marcando también. Y esta es una oportunista. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían hongos que vivían dentro de la cavidad bucal, como de la cavidad este, genital, que son las cándidas? Por ejemplo, esta es una de la cándida, candidiasis. Que cuando la persona está padeciendo una enfermedad que afecta, afecta a su sistema inmunológico, Pueden aparecer estas enfermedades o estos hongos oportunistas, ¿sí? Entonces ahí vemos la imagen de, de esta candidiasis. Dice: depende de varios factores. Va a depender del, del tropismo. El tropismo es la apetencia o predilección del hongo por cierto tejido. O sea, como que el gusto significa eso, la predilección, el estar, la elección que hace ese hongo. Este, de permanecer en ese tejido por cierto tipo de tejido eso tiene que ver con el tropismo y después tiene que ver también con la situación inmunitaria del huésped sí esos son los dos factores que van a haberse implicado en estas enfermedades producidas por los hongos en las micosis sí la situación inmunitaria del huésped es muy importante porque muchos de los hongos son oportunistas sí o sea aprovechan las defensas de disminuidas del huésped para enfermarlo Podemos decir también que son infecciones crónicas de poca gravedad, aunque en inmunocomprometidos pueden llegar a ser mortales. O sea, una persona que tiene una neoplasia, un paciente oncológico, sobre todo en los estadios avanzados del cáncer, este, sabemos que una enfermedad o una, el desarrollo de, estas, de estos hongos pueden llegarle a causarle la muerte a la persona. Entonces, Método de diagnóstico, dice, a través del cultivo infectado, y acá vemos, por ejemplo, eh, a través de la piel, de la mucosa, de hemocultivo, cuando es en el caso de la sangre, eh, del líquido cefalorraquídeo LCR es líquido cefalorraquídeo y de las secreciones pulmonares, ¿sí? Acá, por ejemplo, también hay un hongo que está siendo observado con una lupa, simplemente, porque es un hongo que se produce en la uña, así que después lo vamos a ver más adelante pero también lo podemos observar a simple vista. Muchas de las lesiones se observan a simple vista, ¿sí? Lo que se hace es tomar una muestra, un raspado, muchas veces se hace un curetaje para retirar una pequeña muestra y mandar a analizar y poder saber. Igual por la, por la característica clínica de desarrollo de la enfermedad, también se hace ya un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Por ahí lo que se hace después es confirmar. Acá, por ejemplo, dentro de la micosis superficial, esto, aunque no parezca, parece una foto media rara, este, pero es, este, son los deditos del pie, ¿sí? Son los deditos del pie, y acá vemos este hongo que se hace en los pieses de las personas. Acá vemos, y bueno, acá vemos estos piecitos en el agua, qué lindo, o está medio fresco, pero el sábado que hizo tanto calor. Este, y hablamos de la micosis superficial como la dermatomicosis. Son infecciones sobre la piel, la uña, el pelo y los pliegues. ¿sí? Estos son los que nos revisan cuando nosotros vamos a la pileta de natación. Nos miran debajo de las axilas, nos miran en la cingle, nos miran la, los pies, nos miran el pelo. En el pelo no solamente nos miran buscando ojos, sino también nos, nos miran buscando parásitos, que es, perdón, la pediculosis. Estos, este, esta este, dermatomicosis. Está producido por hongos de martofitos, como dice acá, que tienen un tropismo especial por el tejido queratinizado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tropismo es esta esta afinidad o esta, como decía la, la, la pantalla anterior, decía este predilección, predilecto cuando decimos hablamos de algo predilecto, algo que nos gusta, el elegido, este la petencia, como dice acá, tienen este tipo de, de hongos hacia lo que es el tejido queratinizado, que por lo general se encuentra justamente en las uñas, ¿sí? Entonces, este, la dermatof dermatofitosis o tiñas, los medios de contagio, cómo se contagian estos hongos, contacto directo con animales infectados, por ejemplo, con perros o gatos, por medio de, de, de fomites, ¿se acuerdan que los fomites, cuando habíamos hablado de los reservorios? que son estos elementos inanimados donde se pueden transportar, donde pueden ser alo, alojados algún tipo de microorganismo, bueno, estos son los fomites, que pueden ser, por ejemplo, la ropa, el peine, de una persona o a otra por, me, por medios contaminados, y acá justamente hablamos de el agua de las piscinas, la ducha de los gimnasios, los cuarteles, todos los lugares donde nosotros podemos llegar a compartir, por eso siempre está la precaución de usar hojotas, de usar las chancletas cuando vamos a una ducha por ejemplo de una pibeta de natación porque si allí anduvo una persona que está enferma yo me puedo contagiar sí entonces bueno hay que tener mucho cuidado con esto sobre todo ahora en la época del verano bueno esa es la micosis superficial después la micosis subcutánea eso que ven ahí es un brazo con lesiones cutáneas dice la más frecuente son la esporotricosis causada por eh, dimorfico que se encuentra en la vegetación y suelo de zonas boscosas. El contagio es de, de las personas que sufren pequeñas lesiones o escoriaciones dérmicas con vegetales infectados. ¿sí? Entonces, esto se puede contagiar o se puede adquirir, como dice acá, a través de, este, de, de, la, de la vegetación que puede estar infectada por este tipo de hongo y nosotros nos lesionamos la piel y a través de esas lesiones pequeñas o esas pequeñas escoriaciones que pueden llegar a ver, por eso siempre cuando nos caemos, que andemos de excursión, nos caemos, nos lastimamos, nos raspamos con una rama o lo que sea, siempre tenemos que tener cuidado de descontaminar la herida, observarla, en qué condiciones se encuentra, mantenerla limpia, y si observamos algo raro, zona de enrojecimiento, dolor o algún tipo de erupción, tenemos que consultar al médico, ¿sí? Ténganlo en cuenta a los que les gusta acampar ahora en el verano, si van a la cordillera o van a donde vayan a acampar, tengan siempre cuidado también con esto, ¿sí? Habla justamente acá de dónde podemos encontrar o de dónde pueden aparecer estas lesiones. Después están las micosis sistémicas o profundas. Estas se dominan así porque no se desarrollan en lugares no superficiales del organismo. O sea, esto va a la profundidad y acá justamente estamos viendo a dónde van los pulmones, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pueden ser desde asomáticas a sintomáticas, o sea, pueden ser que no presente ningún síntoma o pueden llegar a ser mortales. Las principales están causadas por hongos dimórficos, eh, denominadas también americanas por ser exclusivas de este continente. Dice, causan neumonías que simulan ser TBC. Otra micosis sistémica también está causada por, la de, por una levadura que es la criptococoisis. Y el hábitat es el suelo donde hay excreta de palomas y otro. Y acá vemos justamente las excretas de la paloma, como las esporas, acuérdense que son maneras resistentes de los microanimos de poder este, resistir ante la adversidad del, del ambiente. Estas esporas son absorbidas por el hombre, ven acá, inspiradas por el hombre, inhaladas por el hombre y cómo llegan hasta el pulmón donde van a producir la enfermedad. Por eso también las palomas son un gran problema, ¿sí? Vieron que acá tenemos, no tenemos tantas, tantas palomas pero hay lugares donde hay muchísimas palomas entonces el cuidado con esto justamente de tener estos animales este, tienen muchísimas enfermedades son portadores de muchísimas enfermedades y bueno como ven acá también causante de una enfermedad pulmonar bastante complicada sí entonces también esto este, es importante saber porque acá va mucho lo que tiene que ver con la limpieza lo que tiene que ver con la descontaminación de los ambientes las personas que viven en los edificios por ejemplo que por ahí son los que padecen más este tipo de problemas, sí. Acá en las plazas Palomas prácticamente no hay, pero en Buenos Aires, este o en las grandes sur por ahí hay este plazas con muchas palomas que nos, nos parecen muy bonitas porque se ven ahí, este, lindas, pero sabemos que a a través de sus excretas están contaminando este el medio ambiente, sí, y que puede llegar a ser peligroso para una persona. Bueno, después están las micosis oportunistas. Por ejemplo, la micosis oportunista, dices, la candidiasis, causa infecciones en la mucosa oral y vaginal común en pacientes inmunocomprometidos, puede ser también en pacientes DBT diabéticos, pacientes diabéticos que este, han estado con tratamiento de antibiótico, por eso post-antibiótico. También pueden causar micosis profundas, bronconeumonías o candidemias, Aspergiliosis causados por el mo apergilus que se encuentra en el suelo, en el polvo, pueden producir también endocarditis sobre las válvulas cardíacas y la mucormicosis. La mucormicosis, que lo hemos escuchado mucho ahora con el tema de la pandemia, que es este hongo negro que vemos acá en el paladar, este, que también este, sabemos que es que, que, si bien está hace mucho tiempo y es una, es una enfermedad bastante común, más de lo que se cree, pero ahora como que ha, ha tenido un poquito más de protagonismo en esto de la del, del Covid. Bueno, entonces siempre hablamos de estos hongos oportunistas. ¿so? ¿Por qué oportunista? Porque es cuando la persona se encuentra con sus defensas bajas, sí. Cuando la persona está su sistema inmunológico está con las defensas comprometidas porque quizás está cursando una enfermedad este, oncológica, una enfermedad neoplásica. Puede ser también un paciente que está sufriendo una gran quemadura o un trauma muy importante, un, un paciente que ha estado mucho tiempo con antibióticos también, acuérdense que también hay medicamentos que producen este, este efecto de insumo-supresión sobre, la, sobre los microorganismos que aprovechan esta oportunidad y son los que, si bien no son de gran patogenicidad cuando la persona está sana, sí pueden ser altamente patógenos cuando la persona está con su sistema inmuno muy comprometido, ¿sí? Bueno, pasando a otro tema, bueno, esto que tiene que ver con la micosis, esto es lo que hemos visto hasta acá, es lo, todo sobre referente a la micosis, eh, no hay mucho más chicos, acuérdense que siempre hablamos de que las enfermedades este, más eh, importantes o el microorganismo de mayor este, patogenia es la, son las bacterias, y ¿sí? por eso es que lo de bacterias fue larguísimo, fue bastante extenso, eh, le fue bastante bien a muchos en, el, en, el, en la, la autoevaluación. Hay algunos que tienen que repasar, leer. Eh, son temas que no son complicados, solamente que hay que detenerse a leerlos tranquilos, hacer un buen resumen y poder ir relacionando. Y son temas que usted va a seguir encontrando a medida que vayan avanzando en su carrera y poder ir relacionando esto con las enfermedades de causa infecciosa y poder saber cuáles son micro, estos microorganismos que la causan, ¿sí? Entonces, dentro de los, de los microorganismos, el orden de agresividad son bacterias, virus, hongos y por último vienen los parásitos, ¿sí? Ahora acabamos de ver los hongos y bueno, sabemos que más que nada son oportunistas, este, así que bueno, eh, saber que están allí y los cuidados que debemos tener nosotros también y conocer, sobre todo este, cuando tenemos pacientes internados, cuando hay algún tipo de patología. Este, que esté su sistema inmunológico comprometido, bueno, es muy importante todo lo que tiene que ver con el ambiente, el ambiente limpio, descontaminado. Sabemos que muchos de estos hongos viven en el polvo, viven en el suelo y que como el aspergilio, por ejemplo, puede llegar a producir infecciones respiratorias graves en una persona con esta característica, que inclusive puede ser con el hace fatal una neumonía por aspergilio en un paciente inmuno comprometido. ¿sí? Bueno, y el otro tema tiene que ver con los parásitos. También, los parásitos también lo hemos visto ya, hemos visto generalidades de los parásitos, este, las características de cada uno, este, cuáles son los hábitats donde lo podemos encontrar, este, y bueno, y las enfermedades que pueden producir. Esto en grandes rasgos nosotros ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, este, así que bueno, revean un poquito eso también. Y ahora vamos a ver sobre todo las enfermedades, ¿sí? En dónde están involucrados mire qué simpático esto, parece que tienen anteojitos. Parecen viejitos con anteojitos estos. Pero bueno, así como también viven dentro de nuestro organismo y son ofensivos, muchas veces también este, se vuelven oportunistas o nos enferman este, cuando eh, estamos con nuestro sistema inmunológico también comprometido. Si esto es una cavidad gastrointestinal, fíjense en cómo están los parásitos aquí en el trato gastrointestinal, bueno, ya cuando hay en, en demasías porque ya hay un problema o una enfermedad instaurada sí entonces pueden clasificarse en protozoos parásitos intestinales y genitales son el lugar donde el hábitat donde normalmente lo podemos llegar a encontrar sí después también están los protozoos que son parásitos tisulares algunos son móviles acuérdense que hablábamos de esto de que tienen estas fimbias o estos flagelos ven como colitas que lo ayudan a movilizarse y poder tras, trasladarse de un lugar al otro sí también les sirven en muchos casos para poder adherirse a la pared de los tejidos también, ¿sí? Este, algunos son móviles por flagelos, dice, otros son vegetativos y forman alta resistencia llamada quiste, como esta que ven acá, ¿sí? También, acuérdense que los quistes es una forma parasitaria de resistencia, como las esporas son en las bacterias, y en algunos hongos también sabemos que en el caso de los parásitos se hacen quistes como una manera de resistencia de estos microorganismos. Bueno, dentro de las enfermedades que comúnmente están producidas por parásito, encontramos la amebiasis. La amebiasis son protozoos intestinal. Produce una enfermedad grave que es la disentería amebiana y el diagnóstico es la observación de los quistes en las S. O sea, se, se toma una muestra de S para analizar el laboratorio y a través del microscopio se pueden observar los quistes de estos parásitos. Acá justamente lo vemos, ¿ven? En la cavidad del intestino vemos los parásitos aquí. Después, otras de las, de, las este, de los parásitos también son los trichomonas. Los trichomonas vaginales, protozoos, flagelados también, se observan, dice, en la secreción vaginal. ¿Ven? Entonces acá ven también, acuérdense que habíamos dicho que pueden ser intestinales, tisulares o vaginales, ¿sí? El, la yardia es un protozoo intestinal flagelado que se transmite con el contacto fecal oral de los quistes, ¿sí? Acá vemos también cómo a través del agua contaminada pueden llegar, también podemos llegar a ingerir parte de estos parásitos nosotros cuando tomamos agua que no se encuentra de forma segura potabilizada, ¿sí? Las yardias. Después está el criptosporium, poridium, dice produce diarreas en inmunos comprometidos, transmisión fecal oral por medio de aguas contaminadas y el diagnóstico se hace también a través de la visualización microscópica de los quistes en las heces, sí. Esto así, más que nada saber cuáles son. Estos son muy comunes, son los más conocidos, sí. Son los que van a encontrar sobre todo en los niños. Se encuentra mucho cuando están parasitados con yardias, Sabemos que cuando tenemos niños pequeños tenemos que hacer tratamientos antiparasitarios. Que estos tratamientos lo hace toda la familia, sí. Y hay toda una, una pauta de cuidado que hay que tener para poder este, desparasitar a un niño. Si sí, sabemos que los animales también se encuentran parasitados, por eso también tenemos que tener un control sobre nuestras mascotas, sobre animales domésticos, que también tienen que estar desparasitados. ¿sí? Bueno, después tenemos la leishmanía, dice, es un protozoo tisular intracelular transmitida por un mosquito que actúa como vector, transmitiendo el parásito en la picadura. O sea, este parásito, viene el mosquito, nos pica. Y una vez que nos pica, nos deja el parásito allí, ¿sí? Y la observación es a través de este, del microscopio. Acá ven justamente una lesión donde este mosquito picó y donde vino y depositó este parásito, ¿sí? Que es la Leishman leishmaniasis, es leishmaniasis. Bueno, eso con respecto, a ver, si tenía algo más para decir con respecto a esto. Igual yo le voy a subir el material como hacemos siempre una vez que termina la clase, durante la tarde le voy a ir subiendo el material para que ustedes lo tengan. Y bueno, si quieren averiguar más con respecto a esto, también este, pueden hacerlo. Tienen el libro que yo les dejé, el PDF. Ahí pueden encontrar también. Si bien ahora no se va a preguntar nada sobre eso, porque ya le dije que esto este, es importante más que nada conocer las enfermedades que puede llegar a producir, pero la enfermedad en sí lo, van a, lo vamos a estudiar en otra materia. Eh, lo que sí le quería decir también sobre esta, sobre la leismaniasis, es que este, también es una enfermedad muy conocida eh, por, esta, por este parásito, dice que son eh, inoculados a la sangre, este parásito, o sea, una vez que el mosquito pica a la persona y, y deja depositado allí el parásito, puede ser inoculado a la sangre, dice, y pueden agruparse en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. O sea que fíjense las complicaciones que pueden llegar, a producir, sí. Entonces, bueno, <coughs> esto es importante también conocer y saber que no solamente van a ser, este, por ahí quizás algo superficial, sino también puede llegar a causar enfermedad, infecciones más profundas. Después está el plasmodium. El plasmodium es un protozoo también causante del paludismo. El paludismo o la malaria la habrán escuchado nombrar muchas veces. Es una enfermedad con una, un gran este, porcentaje de morbi, mortalidad y mortalidad en el mundo, es una enfermedad infecciosa que se transmite por la picadura de la hembra de los mosquitos Anópolis. Esto, este, acá les puse un dato de la, la cantidad de, de, de muertos que hay a raíz de esto. Eh, se sabe que cuando vamos a la zona endémica de esta enfermedad hay que hacer un tratamiento profiláctico previo, no vamos a hablar mucho igual de esto pero sepan que hay que hacer un tratamiento previo para contrarrestar este, los signos y síntomas de la enfermedad si llegamos a ser picado por un mosquito infectado de esto, ¿sí? Lo que sí, con respecto a la vacunación, bueno, también sabemos que hay vacunas, las vacunas recién ahora, este, actualmente la Organización Mundial de la Salud, en estos días casualmente, aprobó la primera vacuna contra la malaria, ¿sí? Y ya hay este, muchos niños que han sido vacunados porque justamente la móvil mortalidad se ha también, hay, es alta en niños en la zona endémica, como vemos acá de África, este, sobre todo, eh, a causa de este, de este microorganismo, ¿sí? Después este, también tenemos el tripanosoma, el tripanosoma nosotros lo conocemos como tripanosoma cruz, y también que una de las enfermedades, o sea, la enfermedad produce, que produce acá. En América se llama enfermedad de Chagas, ¿sí? En honor a su descubridor. Y después tenemos, este, en África se la conoce como la enfermedad del sueño. Esta está producida por, este, la, por la picadura también, en el caso de la, del Chagas, de, este, de antrópodos como pueden ser, eh, que son, digamos, las vinchucas, ¿sí? Entonces también después pueden llegar a producir enfermedades o pueden este, tener secuelas este, graves, digamos, con el tiempo en la persona que ha sido picada por una de estas venchucas que han sido, que está infectada con este parásito, ¿sí? Eso con, con respecto al tripanosoma. Bueno, después tenemos otro grupo, ese es el, el grupo más importante, por decirlo si ¿no? Este, por ahí con respecto a lo que son las enfermedades más comunes que conocemos y que pueden llegar a ser un problema este porque bueno también muchas de estas están controladas en muchos países tienen que ver mucho con los programas de salud tienen mucho que ver con los programas de saneamiento ambiental también porque sabemos que también los ambientes propicios para reproducción de estos microorganismos hace también que sean este problemas para algunos países sobre todo que no tienen buenas condiciones de saneamiento ambiental o buenos programas de salud comunitaria para poder contrarrestar y a pelear también lo que son este, estas enfermedades producidas por parasitosis, ¿sí? Y después tenemos los parásitos multicelulares, y dentro de esto vamos a encontrar los gusanos, ¿sí? Los elmitos o los gusanos. Estos producen infectaciones, este, los elmitos o los gusanos, y se acuerdan que teníamos una clasificación que la pueden repasar con el material que vimos al principio, cuando iniciamos la, la cátedra, que están los nematodos las teñas y los trematodos. Son capaces de parasitar tejidos, tejidos blandos sobre todo. Este, están conocidas, las la más conocidas acá, yo solamente les puse las más conocidas, ¿sí? Para que sepamos que están, qué enfermedades pueden llegar a producir y nada más. Y aquí nos quedamos con esto. Este, el diagnóstico siempre se va a hacer a través de la observación microscópica, sobre todo sobre muestras perianales que se hacen o muestras de materia fecal, se pueden llegar a hacer en algunos casos también, para poder este, observar por ahí, este, a través de esta muestra, los huevos sobre todo, o los parásitos, ¿sí? Están los enterobius, que es conocida como la lombriz del oxirus Este oxirus es como, es como una lombriz blanca muy, muy chiquitita, que a veces cuando los chicos se quejan mucho de que tienen prurito en la zona anal, uno a la mañana temprano, si le, le, le abre los pliegues de los glúteos a un niño y le observa, a veces se pueden llegar a observar a simple vista, inclusive, sí. Estos gusanos nematodos son blancos, muy chiquititos, sí. Producen parasitosis intestinal. La observación es microscópica a través de muestras perianales. Bueno, estas muestras que se pueden llegar a sacar en cintas adhesivas para poder observar o para poder estudiarla en el laboratorio, sí. Después también tenemos la, el ácaris. El ácaris también es este es un gusano nematodo intestinal también y bueno es muy frecuente estos son los más frecuentes digamos en nuestro medio y ¿sí? por eso justamente lo, los nombré a estos sí también tenemos este la las tenias las la tenia saginata por ejemplo son se, todos gusanos alargados este, también acá tenemos que ver mucho tiene mucho que ver también con este con el tema de la, la comida, o sea, con el tema de los alimentos, cuando procesamos los alimentos que tienen que estar bien cocidos también, porque mucho de esto también lo podemos llegar a encontrar en los alimentos que no están eh, controlados de, de, la, de lo que es este el control que se le hace a, la, a lo que es este la, eh, cuando matan eh, los animales, por ejemplo, de corral, eh, llevan todo un control, ¿sí? Eh, que tienen que estar vacunados, que tienen que estar, no tienen que estar enfermos los animales, eh, tienen que estar desparasitados, este, cumplen con toda una reglamentación que está vigente, por eso también debo tener cuidado de no consumir animales que no sean animales de corrales y que este, también sepamos la procedencia de ellos, ¿sí? O sea, porque también así como hay animales domésticos que pueden llegar a estar parasitados, también hay parásitos que pueden estar en animales silvestres, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado acá cuando vamos de, de casa por allí, inclusive hasta de pesca, porque hay muchos parásitos que también se encuentran en los peces, ¿sí? Entonces, bueno, también hay que tener, hay que saber y conocer también de esto, ¿sí? Entonces, bueno, esto con respecto a, la, a las teñas. Eh, bueno, tienen, dice, un huésped intermediario, la mayoría son, son este, todos que requieren la participación de un huésped intermediario. ¿Se acuerdan que habíamos dicho también cuando estudiamos los parásitos? que muchos de ellos necesitan un huésped para poder desarrollarse y cumplir su ciclo vital, pero que después no es el huésped definitivo, ¿sí? Sino que este, tienen un intermediario donde pueden reproducir, y e inclusive a ese intermediario no le van a causar quizá ningún daño. El daño se lo van a causar este ya a la persona que por ahí está comiendo ese alimento, está comiendo esa carne que está parasitada, este, y bueno, y, y ahí es donde se producen las enfermedades o se producen las complicaciones en la salud a raíz de esto. Después está la triquinosis también. La triquinosis es otra. Es un gusano también hematodo tisular. Dice, y bueno, acá sabemos que esto tiene que ver con la carne del cerdo y con la carne del jabalí, sobre todo. ¿sí? Los cerdos nosotros los tenemos domesticados. ¿sí? Lo tenemos en corrales, controlado, lo tenemos desparasitado, con alimentación balanceada. Pero el jabalí no. El jabalí es un animal salvaje que por lo general está en la cordillera por lo que yo he visto siempre que he ido para allá, que la carne es bastante cara, inclusive en los restaurantes, este, entonces también hay que tener mucho cuidado porque o cuando compramos este, también carnes que estén embutidos o que estén envasados, este, tipo conserva, también tenemos que tener cuidado con respecto a esto, ¿sí? Porque así también de esta manera podemos nosotros este, incorporar este, parásitos a nuestro organismo, ¿sí? Después tenemos eh, la hidratidosis, la hidratidosis. Esta la vimos también cuando vimos parásitos, esta es una parasitosis que produce una enfermedad endémica de aquí en nuestra zona. También sabemos que este, tiene todo un ciclo biológico, el nombre de este parásito que produce la diatidosis es Echinococcus granulosus, ese es el nombre del parásito, ¿sí? Entonces, este, también sabemos que aquí tiene que ver justamente con la sachura de los corderos, que el perro es el que come las achuras crudas de los corderos, que luego defeca y estas esporas son las que son inhaladas por el hombre, produciendo en el hombre una forma de resistencia de estos parásitos que forman quistes, quistes hidratídicos, que se pueden alojar este, en el pulmón, se pueden alojar en el hígado y que bueno, que también este, eh, a veces puede ser resolución quirúrgica, a veces no, la enfermedad en sí. Eh, inclusive en algunos casos si estas bolsas de estos, esta bolsa que contiene estos quistes se rompen estos parásitos pueden ser diseminados en la cavidad por ejemplo abdominal y puede, el desenlace puede llegar a ser la muerte ¿sí? el hombre se infecta dice al ingerir los huevos del gusano al par, a partir también de alimentos contaminados con la cese del perro entonces acá tiene que ver mucho que ver lo que es el lavado de las verduras el lavado de lo que nosotros por ejemplo las huertas, este, que lo podemos llegar a comprar, las este, que están muy también de moda las muertas orgánicas y la verdura orgánica, tener mucho cuidado a la hora de lavar bien nuestras verduras que vamos a consumir, ¿sí? Otro también, este, bueno, estas son con respecto a los selmitos o gusanos. Y después, por último, tenemos los antrópodos. Y dentro de los antrópodos tenemos los antrópodos parásitos que transmiten enfermedad, como son, por ejemplo, las garrapatas, las pulgas, los mosquitos. Bueno, y el mosquito ya lo habíamos nombrado, uno de los mosquitos es el mosquito anópolis, ¿se acuerda? Que habíamos nombrado recién en la que produce la malaria. Y dentro de los antrópodos parásitos vamos a encontrar el piojo y la zarra, ¿sí? Entonces, sabemos que también las pulgas han causado, la peste han, han causado enfermedades este, en la antigüedad eh, complicadas que se han llevado gran parte de la humanidad, ¿sí? A través de estas pulgas infectadas este, que, 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 como es este, que producían eh, esta enfermedad que, que se llevó a tantas personas, que fue la peste bubónica, sí, las garrapatas también que producen la enfermedad del Lyme, se acuerda que la habíamos nombrado, la habíamos visto, este, también para saber como un dato este significativo de que bueno hay que tener mucho cuidado, a veces parecen que no, pero tenemos que tener un control también sobre estos antrópodos o parásitos en la mascota que tenemos dentro de nuestro hogar, sí, sabemos que también las garrapatas pueden estar en el jardín, pueden estar debajo de la tierra. Entonces también es importante el control que tenemos sobre el ambiente donde vivimos, ¿sí? Y con respecto a los piojos y las sarnas también, por supuesto. La, la sarna este, a, a, puede llegar a causar, es altamente contagiosa, lo mismo que los piojos también, son altamente contagiosos. Ahora que empieza la hora, de, la, el tiempo del verano y los chicos empiezan nuevamente a ir a la escuela, bueno, hay que tener un control sobre ellos, revisarle la cabeza cuando vienen a la escuela, si están con piojo, no lo tenemos que mandar así a la escuela, lo tenemos que desparasitar, este, y bueno, tomarnos el trabajo porque también estos, estos parásitos pueden llegar también a causar algún tipo de complicación si nosotros no los dejamos estar y pueden lesionar también la piel o quizás por ahí causar este, enfermedades infecciosas en los niños sobre todo, ¿sí? Así que bueno. Estos serían los últimos y acá terminaríamos entonces con lo que es la unidad número 4. Bueno, como verán, es muy corto. Sí, hay parásitos internos y parásitos externos. Sí, Cecilia. Esto lo pueden ver ustedes en este a ah, esta Silvia que dijo cenaza. gracias Silvia. Eh, eso la verdad que no me acordaba cómo se llamaba la entidad que regula esto de, este, de lo que es la el, el alimentación, o sea, lo que es todo la, el matarife vendría a ser de los animales, ¿no? de corral. Este, y así como, lo, como tienen parásitos las, las vacas, también los corderos, también este, la, las gallinas, los pollos, entonces todos tienen que cumplir también con ciertos requerimientos para que sean este, aceptables, digamos, como un alimento seguro, ¿sí? Tienen que estar también este, desparasitados con, con una alimentación balanceada. Entonces, bueno, acá con esto nosotros terminaríamos lo que sería los temas de la unidad 4, sí, sobre todo nombrar estas enfermedades que son las más comunes, que ya conocíamos y después la característica de los microorganismos que nosotros la, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado este con respecto a los tipos de hongos, con respecto a los tipos de parásitos, ¿sí? Ahora nos quedaría solamente este, como yo le decía, la clase que viene, vamos a ver eh, los temas que le había mencionado, que son bacteremia, endocarditis y meningitis, este, esto más que nada para que ustedes tengan como un dato eh, significativo sobre las infecciones graves que pueden llegar a producir este, algunos microorganismos que pueden ser el desenlace eh, puede ser la muerte de la persona o es la muerte de la persona en realidad sí así que bueno esa va a ser la última clase pero ese tema nosotros no lo tomamos en el examen si nunca tomamos nada con respecto a ese tema en el examen es más que nada una clase informativa para que ustedes conozcan un poquito más Después ya lo que es patología en sí lo van a ver con mayor profundidad en las materias de cuidado del adulto, por ejemplo, pediatría, las que son el, estas parasitosis, por ejemplo, que yo le decía que se dan por ahí más en los niños, las yardias, los oxurios. Así que bueno, no sé si le, tienen alguna duda, chicos, todas sus dudas, por favor, colóquenlas allí en el, en el aula virtual, en el espacio que está para consulta al docente. Nosotros revisamos este, ese lugar siempre y la verdad que hay muy poquitas preguntas, ¿sí? Les pido por favor que no manden mensajes al celular. Este, la, me pasó de que estuvieron mandándome, alguien le pasó mi número y en un día me llenaron la casilla de mensajes. Este, no voy a contestar las mensajes, los mensajes que ustedes mandan por allí, porque para eso nosotros te, trabajamos en forma ordenada. Ustedes ponen en el, en el consulta al docente en el aula y tanto la profesora Silvia como yo este, leemos las preguntas y las contestamos allí. Y quizás esas preguntas que ustedes, esa duda que ustedes pueden llegar a tener, es duda de otro compañero. Entonces también de esta manera también hay otros compañeros que pueden evacuar la misma duda que por ahí están teniendo ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, les recomiendo nuevamente que por favor no hagan más de una autoevaluación. Este, en el día que nos toca la autoevaluación, una sola por alumno, esté bien o esté mal, es una sola. Autoevalúese usted mismo, porque usted ahí va a saber qué nota tiene, dónde tiene que reforzar más el estudio, en qué le está yendo bien porque más que nada nosotros lo que evaluamos ahí es el concepto y el cumplimiento del alumno en la tarea, ¿sí? Así que bueno, chicos, entonces quedamos así. Eh, el miércoles nos volvemos a encontrar, terminamos temprano, y esto por las clases que hemos tenido excedida la semana pasada, con bacteria que nos fue bastante largo el tema, repasen, lean, estudien, si tienen alguna duda, escribanla allí, háganse un buen resumen, no se queden solamente con las preguntas de la autoevaluación porque todo lo que está en el material se pregunta, ¿sí? En el material que se le ha dado escaneado, ¿sí? En ese material. No se pongan a buscar material por otro lado porque solamente se crean más confusiones, ¿sí? Entonces, aprovechen ese material que es corto, que es claro, que es conciso, específico, y hagan su resumen de allí, ¿sí? Y de allí van a surgir también las preguntas para el parcial. Entonces, recuerden que el parcial se va a rendir en forma virtual y el recuperatorio es en forma presencial, al igual que el recuperatorio final, ¿sí? Así que, bueno, chicos, este, si no tienen nada más que preguntar, lo estoy dejando hasta la próxima, el material del campus, ¿sí, Mariela? El material del campus, yo ya lo estuve subiendo en el campus, este, todo el material de la clase anterior, eh, a ver, compartir vamos a cambiar Esto fue lo último que subí este, con respecto a la este, unidad 3. Acá subí las principales bacterias patógenas, los bacilos gram negativos, los eh, gram negativos exigentes. Acá está el libro, este es el libro en PDF que yo le dije que tenganlo para consulta. Si ustedes quieren interiorizarse como cosa suya sobre alguna. Este, patología en mayor profundidad pueden leer el libro desactualizado lo último que ha salido en cuanto a microbiología está muy bueno, microbiología médica, pero de acá no van a surgir preguntas, ¿sí? las preguntas van a surgir de lo que hemos visto en clase y van a surgir de lo que están en estos escáneres ¿sí? esto está bueno para consultar es lo mismo, igual van a encontrar la misma información no van a encontrar nada distinto pero les quiero decir para que no se pongan a hacer grandes actividades, como por ahí han subido en alguna actividad que se les pidió, buscando bibliografía en otro lado. Sí, manéjense con la bibliografía que le damos nosotros. Y aquí está la, la este, actividad de la unidad 3. Lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es subirle lo de virus y subirle lo de este, lo último que vimos hoy. Y ya con esto estaríamos este, terminando la unidad 4. Sí entonces este los, los espero entonces el día miércoles para que este, veamos eh, lo, los últimos temas que, que son más que nada informativos ¿sí? Eh, el final el final no se va a rendir este año chicos el final ustedes lo van a rendir recién el año que viene los que están eh, los que obtienen el concepto y esto es porque nosotros tenemos eh, hasta el 22 de diciembre aproximadamente para cerrar todas las notas, entonces no hay tiempo de que entren a una mesa en diciembre, ¿sí? La mesa se entra directamente recién en febrero. Eh, hasta que se pasen todas las notas, hasta que las notas estén en el SIU, no van a poder rendir final hasta el mes de febrero, ¿sí? No, no, no. El, promo, el, el recuperatorio final es, gracias Silvia. El recuperatorio final, eh, chico, no es para promocionar la materia. El recuperatorio final es para aquel que tiene alguno de los parciales desaprobado. O sea, hay alumnos que han rendido el primer parcial y les fue mal. Entonces, se fueron a rendir, eh, se fueron a rendir el recuperatorio de ese primer parcial y también les fue mal. Entonces, ya tienen perdido el primer parcial. La única opción que le estaría quedando es la del recuperatorio final, ¿sí? Entonces ahora tienen que esforzarse en el segundo parcial para que les vaya bien en el primer, en el segundo parcial. Si le va mal, van a tienen una chance más, pueden ir al recuperatorio del segundo parcial. Pero si le va mal en el segundo parcial, en los dos exámenes ya quedan fuera de la materia, ¿sí? Ahora si recuperan en el segundo parcial ese examen, entonces van a poder ir al examen final, al recuperatorio final, a rendir el recuperatorio del primer parcial que venían adeudando, sí. Solamente uno de los dos parciales tiene que estar desaprobado en el recuperatorio para ir al recuperatorio final. No se puede ir con los dos. El final no sabemos todavía cómo se va a rendir Eva, porque no va, no sabemos si va a ser presencial o si va a ser virtual, sí. Eso todavía no lo sabemos, va a ser el año que viene. Así que todavía no sabemos cómo se van a dar las cosas para el año que viene, pero posiblemente quizás ya sean presenciales. Este, la verdad que no sabría decirle en este momento. Eh, por ahora venimos bien con la pandemia, gracias a Dios, este, está bastante controlado el tema, pero este, no sabemos qué puede llegar a pasar. Sí, hay que seguir cuidándose, hay que vacunarse, hay que seguir manteniendo todos los cuidados que nos, que nos han enseñado y que hemos aprendido. Pero este, vamos a esperar al año que viene, todavía no sabemos cómo va a ser el examen. Así que, bueno, Silvia ya lo explicó en antropología. Así que, y de todos modos, está todo escrito en el instructivo, chicos. Por favor, lean, lean, ¿sí? Hay alumnos que han preguntado sobre la actividad de, de, la, de la unidad 3 y sin haber leído la, eh, la, la consigna. Preguntan qué hay que hacer y está re claro lo que hay que hacer. Hay que leer y hay que interpretar. Este, tienen que empezar a formarse de esta manera para que les resulte fácil, sí, en su carrera. Así que bueno, chicos, entonces nos quedamos acá y cualquier duda ponen en el, en el espacio que hay para las consultas al docente. Bueno, muy bien, Eva, Adriana, que tengan una hermosa tarde, Silvia también, y nos vemos el miércoles entonces eh, con el tema extra. Así que bueno, que tengan una buena tarde todos. Acá hay un dato importante: si tienen que vacunar a los chicos entre 3 y 11 años, dice, chicos, por favor tengan presente que están ahora a full con el tema de la vacunación de los niños. Así que todos aquellos que tengan niños para vacunar, eh, por favor acérquense a los lugares que se están vacunando, ¿sí? Así que bueno, buenas tardes y nos estamos viendo en la próxima clase del día miércoles.